Pronto vamos a comenzar este programa. Por favor. Estamos como 4 horas y media. Claro. Por favor. Por favor. Culpa de Pablo, que llegó como a las 12. Oh. Es verdad. Arroba Tapia Films. Arroba Tapia Films. Para que puedan descargarse con él. Sí. Cervecita. ¿Para quién? Para Yumi. Puede tomar. Bueno. Toma los otros. Oh, salud. Se quedó claro, ¿no? Única grande nuestra, cerveza Corona. Por ejemplo, ustedes pueden decir, hola amigos, soy Tanto y yo soy Cata y esto es la versión alternativa, ¿viste? Okay. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ignacio Lastra. Y Mario Ortega. Y esto es Bombarderos Bizarros. ¿Y nosotras? Somos las musas. Las musas. Oh, Julia Prado de Brasil. ¡Bravo! Cata Vallejos de Chile. ¡Eso! Chile, nos reparamos en gasto. Yeah. Hola, soy Camila Grove de Chile. ¡Bravo! ¡De Chile! ¡Bravo! ¡De Chile! ¡De Chile! ¡De Chile! ¡De Chile! Chile. De Chile. Salud. 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 Salud, por favor. Salud. Nuestro vecino se quedó afuera. Salud. Hace mucho dolor, así que vamos a tener que endulzar la garganta. Salud. Muy bien. Tío. Salud a muy todos. Hostia, y tú, tío, siempre ahí con tu... Con Superman. No, esta polera sé que la tengo... ¿Es tu pijama, culiao? ¿Qué weá? Sí, me pilló. ¡Es historia! A ver, muéstrala. Oye, no, ojo, al mostrar esto se desencadenan unos poderes. ¡Maldito! Oye, chiquillos, permiso, aprovechando este segundito. Ya, chiquillos, ustedes saben que empezó el frío, estamos todos muertos de frío. Sí. Así que les vamos a mandar un gran saludo a Gull Chile, que es uno de nuestros auspiciadores, que pronto nos va a tener unos regalitos sorpresa para todos nuestros invitados. Ya, así que. ¡Saludos a Gull! ¡Bravo! Bueno. Yo siempre lo ocupo. Tapémonos con esto, ¿eh? Ese, mira, está exquisito. Es pura... Ay, lo quería usar para ponérselo. No. Pero nosotros nos pusimos como maldito. Mira, Gull, la ovejita, pero lo importante es que, mira, la ovejita. La ovejita. Esto es lana, mira. Qué linda la ovejita. Es calamera. Oye, chiquilla, esto es tradición en nuestro programa. ¿Qué cosa? Y como es una tradición, lo queremos hacer posible y realidad en este momento. ¿Qué cosa? Mario, te quiero pedir, por favor. No, pues si ella no entiende. Ella no cachan la weá, po. Productor. ¿Sí o no va? ¿Va? Sí. Va. Pero que te lo diga, yo lo hago si ese buen lo dice fuerte, para que se escuche. ¡Sí! ¿Qué cosa? ¡Eso! No, porque... Recréalo, Mario, por favor. La única manera era con Mario, el pelo Mario. Suelto y yo me tomaba el pelo. Todos sabemos que tú puedes. Y tiene el pelo para la cuerneta. Vean la cara. Este buen dice esa canción, esa película. Pero no, vean la cara de este buen del actor este... ¡Muestra tu nido de pájaro a la luz! Vean la cara de este para la película. La cara de Nicolas Cage. Ademita su hippies, por favor. Oye, por ya, favor, por favor. No mate a Mario. Me voy a sacar el moño, pero espérate, déjame hacer el Nicolas Cage. ¿Ustedes conocen a Nicolas Cage? Sí. Protagonista de un montón de películas de acción, sobrino de Francis Ford Coppola. ¡Ay, la vi! Les tengo que contar un secreto. A ver, siento sentimental. Cuéntame. Partamos, Cata. Ah, mira. Yo estoy suerte. Un aplauso, por favor. ¿Qué onda este aplauso, weón? A lo mejor lo está pasando mal. No, lo está pasando demasiado bien. Soltera feliz. Usted que sí, soltera feliz. Usted es colombiana y usted. Yo te conocí por el gato, Julio. Y usted de otro país. Por el de todo. Sí. Pero... Bueno, yo también estaba por el gato. Sí. Nos conocimos pololeando, pero no. Ahora estoy soltera, estamos demasiado bien, estoy muy tranquila. Qué bueno, alegro. ¿Tenés más tiempo para ti, para hacer tu más cosas? Sí, todo el tiempo para mí. ¿Estás con algunos proyectos? Cuéntanos, para que nuestros amigos sepan. Sí, estoy con algunos proyectos. Bueno, estoy en primer plano ahora, de panelista. Y estoy con otros proyectos que son personales, que la verdad que eso como que... Con eso estoy motivada. Muy enfocada y muy motivada porque es lo que siempre he querido hacer. Como... Perfecto. Oye, yo como creo en cuanto a tele. Eso es. Tita, weón, es como la luz en la tele, en ese programa, en ese formato, weón. ¿Cierto?
Pero a ver, ¿están así? ¿Ese porque primer plano, bueno, déjame decirte que son más de 11 años, casi 15 años de trayectoria en donde explotan una temática que muchas veces a lo mejor tú también fuiste afectada dentro de los temas de primer plano. Sí. La verdad es que nunca fui, o sea, afectada, no, pero, no, porque nunca me ha pasado nada como fuerte ni nada. Pero sí, a lo mejor, porque no sé si es agradable que estén opinando a lo mejor acerca de cosas, aunque claro, sea muy independiente, claro, muy como tangencialmente, pero sí, igual están hablando de ti de cierta manera, ¿no? Eso no es tan bien reconocido. ¿Cómo es adentro, una vez dentro del mismo programa? ¿Es cruel o todos hacen los lesos, ¿no? Mira, la verdad es que yo también tenía como ese mismo prejuicio que tú, pensaba lo mismo, decías como, pucha, no, es que no me gusta como hablar de los demás. Claro. Es complicado igual como ese tema. Sí, como... pero ahora se está tratando de tocar temas mucho más como todo por encimita, no es tan fuerte ni nada. No es como antes. No es como antes, exacto. Entonces, igual eso también, todos tenemos nuestras vías y cada uno de los panelistas, también los animadores y todo. Entonces, como que, ¿verdad? Hablamos ahí ya, chao. Como que nosotros aquí estamos sentados, empezamos a hablar de algún tema, ¿cachai? Y se da nomás, ¿cachai? ¿Qué crees tú? Que sería el único programa que va en... ¿Va a morir? ¿O el formato? ¿O puede que, bueno, que...? Mira, yo creo que ya tantos años que la gente ya tiene su público como ahí estable, ¿cachai? Como que hay público, hay mucha gente que lo sigue y lo sigue hace mil años, ¿cachai? Y siguen ahí. Sí, a primer plano. O sea, que algo más. ¿Primer plano o la gente que está en panel? O sea, de hecho, por rating igual le va muy bien. Claro, porque es un estelar, pero es como casi institucional. Como gente que ya tiene una fidelización con el programa. Exacto, que lo ve. Hay otra gente que va como cambiando y que hace más zapping. Y gente que se queda por el tema que estamos hablando en particular y se va. O sea, que en Chile va a tener su público. Oye, Catita, sí, igual que nuestros amigos seguidores, pues chiquillos, recuerden, como somos toda una familia, compartir, darle me gusta y difundir a todos sus amigos para que nos sigan todos los capítulos. Y lo más importante, amigos, la campanita. Porque la campanita le avisa a usted que hay un nuevo material que se subió. Así que usted dice, ¡oh, campanita! ¡Campanita! Oye, una pequeña rebasadita. Las redes sociales, Instagram, Ignacio Lastra, -7. Julia Prado, Julia-Prado. @ Cata Vallejos. @ Camila Grove. @ El Cosmos de Mario. Es que no, está bien. Yo creo que una extranjera y siempre va a ser extranjera. Yo nunca me voy a transformar de un día para el otro en chilena, así que siempre las preguntas obvias de cuando llegaste, si te gusta Chile o no, y todo, existe. Si prefiero los chilenos o los brasileños. Claro, típico, ¿y por qué quedaste? Yo digo, 8 años llevo acá. ¡Ah, ya eres chilena! Nunca voy a ser chilena, no va a cambiar la genética ni mi nacionalidad, pero bueno. Good. Feliz, 8 años acá, estudié teatro acá, en Fernando González. Very good. Hago teatro infantil con la compañía El Acierto, hago... ¿Qué personaje? La madrastra. Obvio. Hace llorar a los niños. Nunca tuve la oportunidad de tener una madrastra, fíjate. Si hubiera tenido la chance, no se hubiera sido raro. ¿Por qué, bueno, Mario? ¿Mamá está presa? Mamá está presa. ¡Mamá está no. presa! ¿Qué mamá está presa? No entendí. La casa. No, olvídalo. No. Es un chiste. Mamá está presa. No, no entiendo. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No, ya explícanos. Pero si sí. no creo que sea más flight la explicación, más sí. que decirlo y no explicarlo. No. Si ya lo dijeron, no, que peor. No. Mario, que investiguen. Pic. Ay, ya entendí. Esto va a ser. ¡Busque cubo! Nos vamos mientras le explicamos a las chicas. Ay, ya entendí. Nos vamos a comerciales. Ya entendí. Me gusta la ficción y las románticas. A mí me gustan las de terror. No, a mí no. ¿Cuál fue la última que viste? A mí me muero de susto, soy súper miedosa, pero las de terror, no sé, son masoquistas. Me encanta verlas. Sí. La última. ¿Cómo que te tapa la cara así cuando sabes que va a venir un minuto de terror así de... todo el rato. No puedo ver tantas porque mi pololo es un poquito gallina y no le gusta. Oh, eso pasa igual. Los hombres son súper cagones. ¿Qué se refiere con gallina? No se atreve a ver películas de terror. Imposible que la haga ver una película de terror. Imposible. Ay, no me gusta. Yo soy como un cagone. De hecho, solo con decir que no ha visto Stranger Things porque le asusta.
igual me da miedo. Si no da miedo, yo le digo lo mismo, pero no me hace caso. Entendido. Yo tengo una serie para todos los viudos de Casa de Papel que ya dejaron de verla porque se acaba la temporada. ¿Cuál? ¿Casa de Papel 2? Pásalo al dato. No, aparte de la 3. La Casa de Cartón. La 3. Muy buena. La Casa de Cartón. Para la gente que esté viendo y no la conozco, se llama Pulsaciones. Es una serie que está en Netflix y es española. La estoy viendo y se muere lo buena que es. Es como el mismo estilo de la pasada. Porque somos bombarderos bizarros, amigos, y aquí vamos a entregar arte y contenido. ¡Tiene el poder! ¡Vamos! ¡Adelante! Se nos acabó el tiempo, chiquillos, se nos acabó el tiempo. No, no, pero espérate. No. Fue muy corto. Espérate, yo pensé que iban a bombardearnos a nosotras. ¿Quieres ser bombardeada? No, pero de pregunta, pensé. Sí. Ya, vamos a hacer. Ah, va a seguir. Vamos a hacer. Era para provocar. No, solamente. Un interrogatorio. Fácil. ¿Interrogatorio? Ya. Ya tú. Nombre. Rápido. Nombre. Cata. Camila. Edad. 28. ¿Luz apagada o luz encendida? Apagada. ¿Arriba o abajo? Abajo. Rapidín, ¿Al centro o adentro? Al centro. No, no sé qué estoy hablando. Ella se lo creyó. Ya, pues, weón. No sé. ¿Húmedo o seco? Ah, pero era yo nomás, yo no era. ¿Húmedo o seco? Húmedo. ¿Largo o grueso? Digo húmedo porque me gusta los largo paisajes, por ejemplo, los lugares más húmedos y eso. ¿Largo o grueso? No necesito explicar. Sí, tengo que explicar. ¿Largo o grueso? ¿Pero por qué? Cinco. Esa pregunta. Cuatro. Tres. ¿Blanco o negro? Dos. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Paz o guerra? Paz. ¿Le crees para la cata o para las tres? ¿Preservativo o a fierrope? ¡Cochino! Aprovecho para poner un prantal. Oye, a mí me gusta fierro pelado. Y no se puede fierro pelado. Al natural, chiquillo. Entonces. Chile está al natural. Está, no, al natural no. De VIH transmisible. Siempre hay que cuidarse. Tienen que cuidarse. No, pero eso es verdad. Pero eso con es las parejas, po, güey. Eso es importante. Con las parejas. ¿Cómo es que siempre hay que cuidarse? Muestra y dame. Pon el papel y saluda. Muestra el papel de saludo. Muy bien. Muestra el papel. Él puede fierro pelado. Si no, no. Eso. Pálvate. Ahora vamos. Apoyada. Fuera de broma, ahora existe un examen que en 15 minutos te dan el resultado con la cata de pincha. Es un examen que averiguan en internet, dura 15 minutos, con la cata fuimos, te pinchan el dedito y en 15 minutos tienen el resultado. Así de la hepatitis. De... Rápido. Hepatitis, sida y la otra... ¿Y la gonorrea? Sífilis. No, y sífilis. ¿Y la gonorrea? No, esa no la de ese examen, con pero ese no es tan completa. ¿Puedes decir? 15 minutos y cuesta... No, ¿sabes cuánto cuesta? La básica. $20,000 el examen. Como... No hay que tener vergüenza ni nada de algo. Nada. Ya no hay que prevenirse, hay que ser inteligente, por favor. Sí, igual. No hay problema en hacer amor, pero hay que hacerlo bien hecho y protegido. Exacto. ¿Caliente o frío? No han preguntado todo. ¿Caliente o frío? Caliente. Obvio, caliente, me carga el frío. ¿Largo o mira grueso? Mira cómo estamos. ¡Largo con la humedad! ¡Largo con el largo! Oye, sí, oye, puede ser largo y grueso. ¡Largo! ¿Por qué tiene que ser que hay que elegir? No, pero, bueno, chiquillos. Oye, pero gracias. Ya no queda más que hacer, así que les damos las gracias por seguir con nosotros. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir y podrán tener mucho más de esto. Pulgar arriba, la campanita. La campanita, esa campanita ustedes la tocan y después les dicen a ustedes, hoy hay nuevo material y ustedes van directamente a verlo. Exacto. Eso, así que muchas gracias por ver, Bombadero Pizarro, chicos.